Beato Francisco Gárate. Nació en Azpeitia, Guipúzcoa, en 1857. Se sintió muy pronto inclinado a la vida religiosa, concretamente en la Compañía de Jesús. Hizo el noviciado en Poyané y los votos religiosos en 1876. Solo tuvo dos destinos en su vida religiosa: 11 años en la guardia, como enfermero y sacristán, de 1877 a 1888, y 41 años y medio en Deusto, como portero y sacristán, y así fue de sencilla su vida. El santo portero de Deusto, como se le llamó, hizo de la portería su gloria y su corona. Ahí dio gloria a Dios, ahí sirvió a sus hermanos. Solo hizo tres salidas en esos 41 años, tres días en Loyola, en 1921, para celebrar las fiestas centenarias de la herida de su ilustre paisano San Ignacio de en Pamplona. Un día en Orduña, en 1927, para asistir a las bodas de oro de su hermano Ignacio, y un día en la enfermería, en 1929. Menos de un día, a las pocas horas, iba a encontrarse con el portero del cielo. El decreto de virtudes heroicas se le llama el santo de la vida ordinaria. Cifró la santidad en cumplir a la perfección su obligación. Por ello veneramos en Gárate al santo de la vida profesional. Es un profesional santo, un santo profesional. Hizo lo ordinario y extraordinariamente bien. No tuvo heroicidades específicas, ni actos heroicos deslumbrantes. Esto recuerda lo que en el Divino Impaciente de Pemán aconseja Ignacio a Javier: no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. La mejor escuela para Gárate fueron los ejercicios de San Ignacio. Estar siempre dispuesto para venir en perfección, en cualquier estado o vida que Dios, nuestro Señor, nos diera elegir. Piense cada uno que tanto aprovechará en todas estas cosas espirituales, cuando saliere de su propio amor, querer e interés. Gárate fue pura entrega a todos, en todo, día y noche, sin preferencias. Como no fueron los pobres, nunca tiempo tuvo para él, ni puentes ni vacaciones. No distinguía entre actividades naturales y sobrenaturales. En todo adoraba a Dios, en todo servía a los hermanos. Voy, Señor, decía, cuando querían algo de él. El hermano finura le decía a los alumnos. El hermano iba sonriente y ágil por el inmenso edificio de la universidad, como endiosado. Veía a Dios en todo, en todos. Sonreía, suave y afable con todos. Cuidaba de todo, porque amar es servir, servicial inagotable, envuelta en afabilidad día y noche, a todas horas. Gárate fue un contemplativo en la acción, un profesional contemplativo, una tarea que se resuelve en amor y servicio, sin llevar la cuenta por amor. Él se sentía don de Dios y quiso hacer de su vida un don. Y así, 41 años y pico, le costó dejar su templo, su cuartucho de la portería. El 8 de septiembre de 1929, por la tarde, lo trasladaron a la enfermería, solo 13 horas. Al amanecer de 9, volaba a los brazos del padre, de los que nunca se había separado. El suave aroma de sus virtudes aún perfuma el campus de la universidad. La gran lección de Gárate, recordaba el padre Arrupe, es la mejor lección impartida en Deusto. El 16 de octubre de 1985 fue solemnemente beatificado el humilde postero de Deusto por el Papa Juan Pablo II. Beato Francisco Gárate ruega por nosotros.